Hola mis fabulosas, bienvenidas una vez más a mi canal. Bueno señores, y llegó diciembre y yo les vengo a presentar hoy cuáles han sido todos mis favoritos durante todo el mes de noviembre. Así que señores, sin más dilación, vamos a empezar. Bueno, yo estoy contenta, la verdad, porque bueno, ya diciembre está allí y a mí el mes de diciembre me parece muy bonito. Y bueno, aparte de eso, es el mes de mi cumpleaños y yo estoy contenta por eso. Bueno, voy a empezar, señores, porque tengo unos cuantos aquí productos y voy a empezar con productos del cabello. Voy a empezar, señores, uepa, casi se me cae, con este producto que me lo recomendó mi madre. Mi madre, ella sabia, me recomendó este producto que es de la marca Scala Spurt y como pueden ver se llama Divino Crespo. Este es un acondicionador que obviamente dice que te va a aplicar hidratación, que te le va a dar brillo, que es un producto que te va a ayudar a controlar el frizz y dice que es para cabellos crespos y rizados. De paso, déjenme decirles que esto es un producto que es de Brasil, que es hecho en Brasil. Ustedes saben que yo soy venezolana y cuando era pequeña íbamos muchísimo a la frontera con Brasil y es verdad que siempre hemos comprado productos de Brasil para el cabello y son productos que son bastante buenos y como mi cabello es seco, pues los productos me iban de maravilla. Entonces mi mamá me dijo, mira mi amor, este producto. Yo lo compré y ahora cuando fui a República Dominicana, ella me regaló otro bote y mi amor, de verdad, mi madre sabe lo que me da, mi madre conoce tu cabello. Me lo deja suave, me lo deja hidratado. Yo siento que con este producto el cabello me dura como más tiempo limpio, suavecito, oloroso. Voy a poner aquí una foto que casualmente se la mandé a mi mamá para que viera cómo tenía el cabello luego de aplicarme este producto. Una maravilla, señores, una maravilla. Yo realmente lo recomiendo. Yo creo que este producto es perfecto para todo tipo de cabellos porque tampoco te aporta grasa al cabello. Así que ahí está por ahí. De verdad. De paso, les voy a dejar en Amazon el link directo a Amazon porque eso los tienen en Amazon. El segundo producto que también ha sido una recomendación de mi santa y sabia madre es este producto de la marca Big Bang Keratin. Esto es un tratamiento que hidrata y revitaliza el cabello, pero esto es básicamente un living, una cremita que usted se deja para peinar. Esto es una maravilla. Esto huele muy bien, pero señores, yo esto me lo estoy poniendo con cualquier producto. Yo me lo he puesto con este que les acabo de enseñar, me lo puse esta semana con... ¿Cuál fue que me puse esta semana? Ah, con el agua micelar de... Ay, ya no... No me acuerdo el agua micelar, cómo se llama, pero agua micelar. Bueno, total, que siempre me lo estoy poniendo y de verdad, me gusta. Siento que me hidrata un poquito más el cabello, aparte obviamente de la hidratación que me aporta el acondicionador que ya me puse. Siento que me desenreda súper fácil el cabello y que el cabello está mucho más manejable con esto. Me gusta. Y estos dos en combinación, esto es la bomba. Aparte de esto, estos también son de Brasil. Y señores, estos dos productos son buenísimos. Si usted tiene chance de probar algún producto de Brasil, pruébelo, que son buenos. Otra recomendación, no, esto se lo recomendé yo a ella, pero otro producto de cabello que a mí me tiene, mi amor, mira, loca, vuelta loca y sin idea, es el Wow. El Wow. Yo creo que el Wow salió en el favorito del mes pasado, ¿verdad? Creo que sí. Bueno, pues mi amor, aquí está él otra vez. Es que esto es fabuloso, fabuloso, fabuloso. Este producto es específico para trabajar y digamos que proteger el cabello contra el frizz, ¿verdad? Que no venga la humedad, mi amor, a dañarte ese secado y ese cabello fabuloso que ya tú te pusiste. Pero bueno, llegó la lluvia, llegó la humedad y se te dañó. Pues no, mi amor, con esto no te va a pasar eso. Este producto, como les digo, ya se lo dejé mostrárselo porque yo me emociono y no muestro. Como yo les digo, es el Wow, la marca tiene dos, este y tiene uno para cabellos crespos. Como les he dicho en alguna ocasión, este hay que aplicarse bastante en el cabello y automáticamente digamos que aplicar de cara al cabello, ya sea por medio del secador, de la plancha, etc. Porque si no, no se activa. Esto se activa con calor. Y sí, miren, yo lo llevo puesto en el día de hoy y les digo, ayer, bueno, no es que me mojé, pero hacía 80 y tanto de humedad. Y bueno, allí pueden ver el cabello cómo está. Así que recomendadísimo. Otro producto que sigo usando y por ende lo sigo recomendando porque es lo que he usado en este mes ha sido este, el CEO del Sun Day Rally. Esto es una crema hidratante que su, digamos que su factor principal, o su ingrediente principal es la vitamina C.
Esto es fabuloso. Esto es una crema que aparte de que te hidrata, como es antioxidante, te protege la piel durante el día de los agentes externos. A mí realmente me gusta. Yo siento que me hidrata muy bien la piel, que me la protege, y aparte de eso, es un producto que no es que se te va a los 2 minutos. No, yo siento que la hidratación dura. Así que por eso la uso mucho y la recomiendo, de verdad que es buenísimo. Y ya, señores, para finalizar, les voy a enseñar este tónico que yo lo usé en alguna ocasión y bueno, otra vez lo estoy usando. Este es de la marca de Biore. Esto es un tónico, señores, que tiene más de 7 extractos naturales. Es un tónico que es bastante gentil con la piel, es un tónico que te hidrata mucho la piel y aparte de eso, obviamente te balancea lo que es el pH de tu piel. Pero de verdad, si tú tienes la piel seca, mixta, deshidratada, incluso grasa, porque esto no aporta para nada grasa a la piel, yo lo recomiendo. Si tú estás buscando algo que sea como natural, que te calme la piel y aparte de eso que te le aporte frescura, de verdad, totalmente recomendado. Y ya, señores, para finalizar, les voy a mostrar este contorno de ojo que estoy usando nuevamente, que es el Cherry Up. Esto es de Pharmacy, si no me equivoco. No, Booster, de Pharmacy. De Pharmacy. Y esto es lo que te va, o lo que me aporta es, como tiene vitamina C, me aporta bastante brillo a la zona, me le aporta bastante hidratación. Y bueno, por eso es que lo estoy usando sobre todo en las mañanas. En las noches estoy usando otro producto. Así que nada, de maquillaje no tengo nada porque realmente me he maquillado, pero no puedo decir, ay, esta ha sido mi favorita durante todo el mes, porque es embuste, no va a caer aquí a cuento a nadie. Pero estos han sido mis productos durante todo este mes que han sido mis favoritos y que me han encantado. Así que nada, hasta aquí el video de hoy. Cuéntame qué les pareció, díganme si les gustó, cuéntame si han usado alguno de estos productos, cuéntame cuáles son tus favoritos. Si tienes algún favorito, escríbemelo para yo verlo, porque quizá yo me estoy perdiendo de alguna maravilla porque tú no me estás contando, Cuéntame. Manitas arriba si les gustó este video. Recuerden, señores, compartir este video. ¿Para qué? Para que así nuestra familia siga creciendo. Y yo, como siempre, en la cajita de información les voy a dejar todos los links de interés a todas mis redes sociales. Y recuerde que si usted no se ha suscrito, ¿qué es lo que tiene que hacer? En el botoncito rojo, el que está aquí abajo, usted le da clic y se suscribe. También al lado está una campanita. ¿Y para qué es esa campanita? Pues para que cada vez que haya video nuevo en el canal, le llegue la notificación. Y como siempre les digo, usted y yo nos vemos en el siguiente video. Chao, chao.